Hola, ¿qué tal amigos? El capítulo de hoy estará súper interesante, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Antes de empezar, quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulos, empecemos. En el capítulo 1 de Sircila, veremos a Mauli divertirse en una fiesta, pero al parecer está esperando a alguien. Llega una amiga y le dice que si está sola o con su apuesto esposo. Ella le dice que su esposo fue a ver un paciente fuera de la ciudad. En ese momento le llega un mensaje a su celular diciendo: acércate a mí y mírame a los ojos. Ella lo está buscando con la mirada y decide llamarlo al celular. Están hablando y él le dice que está ardiendo por ella. Ella en ese momento le dice que si tiene miedo al fuego, que no juegue con él porque puede quemarse. Él le dice que está cerca de la piscina, que pase por allá. Ella se hace la fuerte, pero al final va para encontrarse con él. Ella se queda asombrada y se trata de Kunal, el cual está agarrando su mano. Kunal la abraza y ella le dice: detente, alguien puede vernos. Kunal acaricia su pelo y le dice: pase lo que pase, debemos disfrutar cada momento. Ella lo echa a un lado y le dice: esto no es posible porque amo a mi marido. Ella se va corriendo y él va detrás de ella. Juegan apasionadamente hasta que Kunal consigue lo que quiere. Kunal la carga para llevarla a la cama y ella le dice que si la mujer no está en ese lugar. Cuando van a hacer el amor, Mauli recibe una llamada. Él no quiere que ella reciba esa llamada, pero al final ella la recibe. La llaman del hospital para resolver un caso médico y ella le dice a Kunal que tiene que irse, que lo siente mucho. Él le dice: pero hoy es nuestro aniversario. Le dice que si no son también médicos, marido y mujer, que así es el juego. Dice que nunca pueden jugar bien. Ella se va, pero antes de irse, Kunal le da un beso y le dice: regresa pronto, amor. Ella le dice que volverá justamente donde lo dejaron y que no será el último. Le dice que tal vez continúen en otro lado, ya que ella estará cansada. Mauli ha llegado al hospital a hacer su trabajo y mientras está en el hospital, Kunal le prepara una velada romántica muy hermosa. Ha llegado a la medianoche y Mauli llega a la casa. Se sorprende al ver lo que tienen preparado para ella, pero Kunal se ha quedado dormido. Ella camina sobre los pétalos hasta llegar a él. Le quita los calzados y en la mesa Kunal le deja una carta que dice: la mujer más hermosa de mi vida. Ella se acerca a él y mientras él duerme le dice que todo está muy bonito y que ella lo arruinó todo, pero que se lo va a compensar. Dice: feliz aniversario, le da un beso y lo abraza. Mauli está en casa de su abuela y la abuela está peleando por una taza de té. Mauli chequea que la salud de su abuela esté bien. Mauli le dice que buscará el té. Pero antes de ella irse a buscarlo, la abuela de Mauli le da un regalo de aniversario y es un forro de celular personalizado con la foto de Mauli y Kunal. La hermana de Mauli llega con un té y la abuela se enoja y la regaña. Kunal llega a la casa pero un poco enojado con Mauli. Mauli lo llama con un silbido y le pregunta si está enojado. Él no responde y se hace el difícil. Al final, ella con sus encantos lo ha convencido. Ella le hace cosquillas y mientras él se ríe, ella se da cuenta que él tiene su dedo vendado. Ella le quita la venda para ver su herida, pero se trata de un tatuaje que dice Mauli. Ella se sorprende y él le dice que un anillo se puede caer de su dedo y perderse, pero el nombre de ella estará tatuado para siempre en su dedo. Al día siguiente están los dos en la cocina haciendo un rico desayuno. Más adelante Mauli se está maquillando para irse junto con Kunal a un cumpleaños. En ese momento Kunal le pregunta por la amiga que tanto ella menciona. Le dice que si es así de emocionante como ella y ella le dice que sí.
Le dice que tiene un estilo único. Le queda bien el color amarillo. Adornos hermosos, pendientes grandes. Van de camino en el auto y hablan un poco de la amiga de ella. Llegan a la fiesta y Mauli le dice que si él la hubiese conocido a ella primero, se enamoraría de ella. Él le dice que ya conoció a la mujer de su vida y es ella. Nandini se encuentra al lado de su esposo, el cual le está cantando feliz cumpleaños. Mauli y Kunal están a lo lejos sentados también celebrando. Ravid le da un pedazo de pastel a su esposa Nandini, pero le dice que no coma mucho porque se está poniendo gorda, que mejor finja comer. Kunal y Mauli están sentados disfrutando de la fiesta. Llega el mesero y le dice a Mauli feliz cumpleaños. En ese momento llega un violinista y le dedica una canción a ambos. Ella está muy sorprendida. Nandini está hablando con una mujer y esa mujer le dice: te acabaste de mudar, ya tienes amigos. Ella le dice que solo conocidos, que una vez tuvo una amiga de la infancia, pero una verdadera amiga, y que nadie puede reemplazarla. Mauli y Kunal están hablando románticamente y ambos se expresan sus sentimientos. Nandini está sentada junto a su esposo Ravid, el cual no la quiere dejar cenar y le aprieta la mano en la que tenía el cuchillo. A lo lejos, Kunal se da cuenta del maltrato que está haciendo Ravid con esta joven. Ravid le presenta a su esposa a un inversionista. Vemos que todos se mueven de sus lugares con su pareja. Más adelante, este inversionista se quiere pasar de contento y acosa a Nandini. Ella se asusta y rompe algo de la decoración. El inversionista se molesta mucho y se va de ese lugar. Ravid se enfurece y golpea fuertemente a Nandini. Kunal busca su vehículo y casi choca a la joven Nandini. Se baja del auto y la llama, pero ella se va corriendo. Kunal recoge del suelo la pulsera de Nandini. Y así termina el capítulo de hoy. Será hasta la próxima.